Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Acuario, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, revélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Acuario, lo primero que veo es que debes de prepararte para la sorpresa tan grande que los ángeles tienen para ti. Veo un gran premio a tu sufrimiento, a tus esfuerzos. Veo que has sufrido bastante con todo lo que ha pasado en tu vida, ¿ok? Pero veo que la vida, el universo, los ángeles te van a estar premiando con prosperidad, con abundancia, con riqueza y sobre todo con alegría, ¿ok? Esto viene siendo con un cambio de casa, esto viene siendo con un cambio de ciudad o de país. Les pido disculpas si oyen algún ruido, pero lamentablemente ya no hay más tiempo para grabar. Entonces, ya estoy suficientemente retrasada con los videos y lamentablemente pues por mi casa están haciendo algún trabajo de demolición, creo que es, no sé. Bueno, el punto es que pudieras llegar a tener una sorpresa bastante agradable por medio de la lotería, por medio de un trabajo o de una venta de una propiedad o de repente con la aprobación de un préstamo, ¿ok? Habla de que te tienes que preparar. ¿Por qué? Porque a veces tus pensamientos no han sido lo suficientemente claros y positivos. Recuérdate que el universo no entiende de repente pues las razones que tengas por las cuales pudieras estar pidiendo algo. Simplemente el universo entiende de emociones y de órdenes. Entonces tienes que cambiar un poco tu energía para que esto llegue lo más rápido posible a ti. Mucha suerte con el 33, el 49 y el 70. Con respecto a todo lo que viene siendo la bola de cristal, yo veo que pudieras estar cambiando tu frecuencia, necesitas hacerlo, ¿ok? Porque habla de que estás bastante conectada o conectado con la preocupación y esto no te está dejando como si fuera pues avanzar o de repente que esa bendición tan grande entre a tu vida. Con respecto a todo lo que es la punta de cuarzo, vas a tener un sueño curioso con una persona pues de tu pasado, ¿ok? Que se va a estar intentando comunicar contigo a través de sueños, va a estar pensando mucho en ti, vas a tener algún tipo de irritación en los ojos y vas a tener mucha suerte con el 69 y el 49. Necesitas cambiar tu frecuencia. Vamos a seguir adelante con los hijos consagrados. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de octubre desde la semana pasada. Lo primero que te sale en los hijos consagrados es la boca rosada. Pudieras estar bastante sensual, sensualona, las personas o sensualón, porque estas lecturas son generales. Las personas se van a estar sintiendo muy atraídas hacia ti, hacia tus labios. Y si eres mujer, pudieras estar haciendo algún tipo de tratamiento estético para los labios o mínimo algún tipo de hidratación. De estar saliendo la bicicleta, pudieras estar pensando en comprar una o en hacer ejercicios. Este dije habla de que la prosperidad va a estar entrando en tu vida. Este otro dije del caballito de madera negro. Hay que tener bastante cuidado con los hijos en este periodo. La cola de pescado rosada habla de que el mar te puede traer el amor y te está saliendo un timón. Si tienes la posibilidad de tomar un crucero, un paso en barco, las cosas van a ser muy buenas para ti.
Vamos entonces a seguir adelante con el Abre Caminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con las cartitas. Vamos a ver, Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, en el corte de tus cartas, luz a lo que me asiste, la prosperidad y la fortuna entra a tu vida. Yo siento que vas a conocer a personas muy importantes que te van a dar la oportunidad de mejorar tu situación económica. También siento que si tú tienes algún tipo de trabajo o de posibilidad en la cual, pues las personas te pueden estar agasajando, definitivamente las personas van a estar pagándote como algún tipo de atención hacia ti. Yo veo aparte pues de todo esto, como si fuera pues algún tipo de soledad, que vas a sentir una preocupación relacionada con una casa, pero veo que personas definitivamente te traen la abundancia. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a poner esto por aquí. Acuario, si quisieras estarme apoyando, déjame en los comentarios un corazoncito verde. Dame like para que YouTube recomiende pues el video. Suscríbete para que te unas a esta gran familia, que ya somos más de 235 mil suscriptores solamente en Soluciones Místicas. Y si me oyes en Spotify, en iVoox, en Dresser, en Google Podcast o en cualquiera de mis podcasts, pásate por YouTube para que conozcas más de mí, para que pudieras estar conociendo más de mi trabajo, por lo menos viendo los videos, y aparte de todo esto, pudieras estar suscribiendo para que te unas a esta gran familia. Me puedes estar encontrando como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que definitivamente la riqueza entra a tu vida, ¿ok? Hay una persona bastante poderosa que va a estar trayéndote una gran prosperidad. Siento que esta persona es del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Sin embargo, van a haber muchas habladurías en tu vida. Habla de que tú por medio de una limpieza vas a parar todo esto. Hay dos mujeres muy pendientes a tu casa, pero yo veo una firma de un documento que tiene que ver con una casa. Y si tú de repente tienes algún trabajo que tenga que ver con ganar dinero por una casa, te va a ir muy bien. Pero si tú estás vendiendo o queriendo comprar una casa, esto va a venir a ti, ¿ok? Hay una mujer que te va a estar pues ayudando. Vamos a ver. En el tarot de Rider, vamos a ver Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus. Lo siento mucho por el ruido, pero esas son cosas que pasan. La verdad es que me atrasé bastante con los videos en esta semana, porque pues anoche eran las 3 de la mañana y todavía yo estaba trabajando con una cliente que me pagó unas 5 lecturas de urgentes de seguido. Entonces ya no podía seguir más porque no, me sentía bastante cansada y no podía concentrarme. Bueno, pues entonces en el corte de tus cartas, una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, llega a tu vida del extranjero. Siento que alguien que no nació en tu país va a estar como si fuera pues marcando tu vida. Vas a tener un triunfo, esto tiene que ver con unos papeles, algo que te tomó mucho tiempo, mucho trabajo, pero al final pues te sale felicidad. Yo siento que tú te vas a mudar pronto. Si tú te quieres mudar, este es el periodo en el cual vas a tener más suerte, vas a estar brindando. Te pudieras estar sintiendo un poco triste porque vas a dejar un lugar en el cual tú te sentías ya pues completa o completo, pero habla de que es lo mejor. Habla de que si tú te quieres ir de un lugar que tenga que ver con respecto pues al trabajo, esto va a ser muy positivo para ti porque te va a llegar una oferta mejor. Y habla de que no vas a tener tanta maldad a tu alrededor.
Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver. Acuario, sol, luna, ascendente o Venus. Bueno, en el corte de tus cartas definitivamente va a llegar una persona del elemento de fuego a tu vida. Esta persona puede estar en pareja o tú también, y habla de que hay un triángulo amoroso que va a estar entrando a ti. Definitivamente habla de que viene una prosperidad que va a estar llamando mucho la atención. Tú tienes que quemar algo, tienes que trabajar con el fuego para quitar una negatividad que hay encima de ti, de unas envidias o algo por el estilo. Yo voy a estar ahora recogiendo estas cartitas y vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Por favor, revélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través del tarot de las sombras en el corte de tus cartas, caminos abiertos. Siento mucho que hay un deseo que se hace realidad, y ese deseo que se hace realidad tiene mucho que ver con todo lo que es, por ejemplo, como un cambio, ¿okay? Una mudanza, un traslado, no lo sé. Hay una abundancia bastante grande que entra a tu vida para que tú finalices un ciclo. Míralo aquí. Vas de camino a la riqueza, la rueda de la fortuna se manifiesta en tu vida, la copa de la abundancia se llena, un sueño de niñez o de adolescencia se hace realidad, que tiene que ver con la economía. Hay un equilibrio que tú tenías pidiendo al universo hace mucho tiempo con respecto a tu economía. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Por favor, revélenme el mensaje de los ángeles. No, perdón. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Lo siento mucho. Estoy un poco cansadita, pero bueno, ahí vamos. Mensaje de los ángeles para Acuario para esta semana. Asaina, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Y te pido que te relajes y te sientas seguro. Gracias, Antonieta. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Y vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada. La moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte o piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. La piedra de la suerte, perdón, los números de la suerte van a estar siendo el 03, el 30, el 96, el 69, 21, 12, 61, 16, 14, 41, 64, 46, 61, 16, 21, 12, 2 veces, 21, 12, 3 veces, 80, 08. Y bueno, aparte pues de todo esto, el día dorado va a estar siendo el 3, que se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura. Y aparte de esto, el signo más compatible va a estar siendo Tauro, el menos compatible va a estar siendo Libra, y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bye, bye.